Bene, allora direi che possiamo iniziare questo nostro incontro con l'America Latina ed è il quarto incontro con l'America Latina. Ringraziamo innanzitutto l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani per questa splendida collaborazione e per ospitarci in questa meravigliosa sala ancora una volta e porto anche i saluti del direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Massimo Brai, che oggi non potrà essere qui con noi, si scusa molto perché appunto per impegni di lavoro non è a Roma, ma dà il benvenuto sia al segretario generale Almagro e sia a tutti i partecipanti. L'incontro di oggi è un incontro molto interessante e molto importante secondo me e secondo noi, gli organizzatori, perché si parlerà certamente di America Latina, ma in un'ottica emisferica, quindi delle Americhe. E per parlare delle Americhe, quale personalità migliore che il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, per l'appunto. Luis Almagro è stato tante cose, io ne dico solo alcune, ministro degli esteri del suo paese, l'Uruguay, nel governo di José Mujica, di Pepe Mujica. È stato senatore, è della carriera diplomatica, ha avuto varie funzioni diplomatiche, è un politico del Frente Amplio, ma adesso è il segretario, da maggio è il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. Passo allo spagnolo perché, come in tutte le nostre occasioni di incontro con l'America Latina, vige così la consuetudine dell'intercambio fra le lingue latine. Quindi, quando si parla spagnolo, italiano o portoghese, possiamo evitare la traduzione perché, ci si capisce abbastanza bene. Este encuentro entonces es una oportunidad maravillosa para tener un protagonista, para escuchar y para preguntar al final de su conferencia, de su discurso, con un protagonista de esta renovación de la Organización de los Estados Americanos y de esta visión interesante, nueva, que Luis Almagro está empujando en esa importantísima organización. Antes de escuchar la conferencia del secretario general Almagro, hay dos saludos a todos los presentes. No puede haber el saludo del director del Instituto de la Enciclopedia Italiana, porque ya dije que no va a estar aquí, que no está aquí en Roma, pero empiezo con dando la palabra al director general de la Dirección General de Mundialización y Sistemas Globales y Asuntos Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Massimo Gaiani, director Massimo Gaiani, para un saludo a nombre del Ministerio. ¿Da aquí o dal podio, como preferisce? Da aquí, como... grazie, grazie mille. Molto brevemente vorrei anzitutto rivolgere il più caloroso benvenuto al segretario generale dell'OSA Almagro, ringraziarlo per questa visita che ha voluto fare in Italia e che ha consentito una serie di incontri anche con le autorità italiane di grande interesse anche per noi, per il Ministero degli Esteri. Come diceva Donato Di Santo, la caratteristica, l'ampissima membership dell'OSA è certamente il presupposto migliore per parlare di questioni latinoamericane in una prospettiva globale che si rivolga sia alle criticità che il continente deve affrontare su alcuni temi, sia anche alle grandi opportunità che si aprono con i recenti positivi sviluppi che ci sono stati. E non vi può essere persona migliore che il segretario
generale dell'OSA, che è entrato in carica tra l'altro anche con un ampio sostegno della membership e che vanta un grande esperienza nell'area, avendo svolto incarichi molto rilevanti e avendo una conoscenza molto approfondita di tutte le tematiche. L'Italia crede nell'OSA, è uno dei pochi paesi europei che hanno lo status di osservatore, ha un ambasciatore accreditato all'OSA e ha anche sostenuto nel corso degli anni tutta una serie di progetti specifici in varie aree, trovando sempre molto proficua la collaborazione di questa istituzione. Concluderei dicendo che accanto alle aree tradizionali di diritti umani, di democrazia, di monitoraggio elettorale, ve ne sono altre nuove come i cambiamenti climatici che vedono impegnata questa organizzazione anche in un'ottica più ampia di trattazione di questi temi a livello, come si dice, emisferico nel titolo di questa conferenza che c'è oggi. Conferenza di cui ringraziamo gli organizzatori per aver portato un esponente così interessante e per la costante collaborazione con il nostro ministero. Un ultimo accenno: certamente non si può parlare di questi temi senza avere a mente i positivi sviluppi che ci sono stati nei rapporti con Cuba, tra Cuba e gli Stati Uniti, che certamente danno uno slancio maggiore, offrono una nuova opportunità di dialogo proprio a livello emisferico, e certamente il segretario generale Almagro ci può portare il suo punto di vista estremamente interessante su questi nuovi sviluppi. Quindi ascolteremo con estrema attenzione e interesse quanto avrà da dirci questa sera. Grazie. Grazie direttore generale. Prima di passare la parola per il secondo saluto all'ambasciatore Malfatti, Giorgio Malfatti, che è segretario generale dell'Istituto Italo-Latinoamericano, vorrei dire che per noi, per gli organizzatori di questi incontri, quindi l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e questo mensile online che io dirigo, che è l'Almanacco Latinoamericano, e è un onore avere sempre la presenza. Noi ci sentiamo un pochettino un appendice, dell'ILA, di questo istituto italo-latinoamericano, che l'anno prossimo, querido segretario generale Almagro, e l'anno che viene, e l'istituto italo-latinoamericano va a cumplir 50 años. Y entonces, todas estas actividades son también en el sentido de un homenaje a esta institución que tiene una historia única en el panorama euro-latinoamericano, sin duda italo-latinoamericano, y que espero que pueda, seguir por otros 50 años su actividad. Por eso doy con mucho gusto la palabra al embajador secretario general de ILA, Giorgio Malfatti. Grazie Donato, gracias Donato para tu palabra y para siempre tu consideración en la cual tú tienes ILA. Te agradecemos mucho siempre en relación con tu iniciativa. Esto eres de verdad un amigo de ILA y un poquito más que un amigo. Ante todo saluto el secretario general de OEA, Luis Almagro. Es un gran honor de estar al lado de usted. Yo soy el secretario general de ILA. ILA no es OEA, pero es la organización internacional entre Italia y los otros países de América Latina. Usted sabe muy bien que es ILA. Yo saluto los embajadores de ILA que están acá para escucharme, y me regañaron un poquito diciendo: ma tú invitaste al secretario general de OEA a ILA. Sí, intentamos, ma tenía una agenda muy intensa, ma con esto, señor secretario general, considere que está invitado la próxima vez.
Como ILA tenemos acuerdos con OEA, ma come sempre los acuerdos son cajitas vacías, que si non se llenano non sirve de nada. Però io supongo che hablo a todos los delegados dell'ILA, nosotros queremos también participar a iniciativa dell'OEA de interés, estamos en plena disposición de hacer una colaboración y la salutamos y la vamos a escuchar con grande atención, gran placer. Usted es un experto, es un latinoamericano, entonces uno debería ser experto de América Latina y sobre todo tiene un cargo muy difícil, muy delicado y muy importante. Gracias Donato, gracias al director general Gaiani, a los señores embajadores por estar aquí. Muchas gracias Giorgio por tus palabras. Antes de ofrecer la palabra para su conferencia a Luis Almagro, quiero agradecer no solamente a todos los que han aceptado nuestra invitación, profesores, académicos, expertos, jóvenes estudiantes, periodistas, etcétera, y también especialmente a todos los embajadores y los representantes del cuerpo diplomático, sea ante el Quirinale, sea ante la FAO, ante la Santa Sede. Hay muchos aquí que vinieron especialmente para poder tener esta oportunidad de escuchar al secretario general de la OEA. Así que yo invito al secretario Almagro a tomar lugar para ofrecernos la conferencia. Tener que crecer o bajar esto. Ustedes verdaderamente me honran con su presencia y nuestra posibilidad de intercambiar durante la próxima hora respecto a temas de la actualidad latinoamericana, Caribe y también, obviamente, de los trabajos de la Organización de Estados Americanos. Ustedes saben también, porque vienen de ahí, que la economía en América Latina ha disminuido sensiblemente su crecimiento y, dependiendo de las políticas a seguir, se pueden afectar las ganancias sociales que se han generado en los últimos años. Esto ocurre en momentos en que los latinoamericanos exigen mejores oportunidades de progreso para todos. Y obviamente. No, está bien. Y obviamente los crecimientos que ha tenido América Latina en el último tiempo hace que los gobiernos obviamente administren expectativas más altas de la gente, lo cual lleva a que se transformen las necesidades en una dimensión de política mucho más interesante y mucho más fuerte a la hora de construir perspectiva de desarrollo. Los países definitivamente están en una apuesta mucho más fuerte, esperando, teniendo expectativas de dar un salto definitivo al desarrollo, muchos de ellos, y otros terminar de resolver los temas sociales, los temas económicos en esa propia dimensión. También el hecho de haber construido nuevas esferas de diálogo en las Américas. Definitivamente la OEA, que es la organización regional más antigua del mundo, de fines del siglo XIX, hoy se ve acompañada por otras organizaciones como la UNASUR, como CELAC, como los diferentes foros de integración subregional, Mercosur, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, SICA, CARICOM. Es en este contexto en el cual voy a desarrollar un poco los trabajos que está haciendo la organización, cuáles son las expectativas que tenemos para el trabajo futuro,
Y las condiciones sobre las cuales vamos a tener que elaborar para que esa construcción sea absolutamente positiva y beneficiosa para los países. Es también, y lo debo decir, un placer de estar con ustedes aquí en vuestra casa, en este edificio histórico, y tener la oportunidad de dar a conocer a la OEA, un mecanismo político y de cooperación que está enfrentando los desafíos del siglo XXI en el hemisferio occidental. También el pedido que hemos venido trabajando en este tiempo de ir acercando cada vez más a Italia, a la dimensión de la Organización de Estados Americanos, y ir definiendo conjuntamente prioridades, aspectos prioritarios en los cuales la gente de nuestra región pueda ir asumiendo cada vez la mayor necesidad de encontrar mejores caminos para la plataforma hemisférica de diálogo político, que por su configuración, obviamente al integrar prácticamente a todos los países de la región, menos Cuba, que ha visto levantada su suspensión en el 2009, pero que todavía no ha tomado la iniciativa de iniciar un proceso de negociación con la organización para su asimilación definitiva. OEA dialogan en condiciones de igualdad, el país más pequeño a los países más grandes, desde la primera potencia mundial hasta los países que se han visto permanentemente afectados por las variables de desastres naturales y de desastres financieros, como específicamente han sido los países del Caribe, pero también países centroamericanos y de la región. Como decía, nos falta que Cuba termine de integrarse, estamos confiados que más tarde o más temprano regresará a ocupar su silla, la que nunca debió ser expulsada, y por ello debemos trabajar para abrir una ventana de oportunidad que surge a partir del deshielo de las relaciones diplomáticas, culturales y progresivamente económicas entre Estados Unidos y Cuba. Durante las primeras cuatro décadas de vida de la OEA, de la posguerra, la región estuvo caracterizada por albergar gobiernos dictatoriales y autoritarios, que se caracterizaron por el atropello de los derechos humanos de sus ciudadanos, censura, represión estatal, altos niveles de violencia política e interferencia de poderes externos en los asuntos internos de nuestros países. Ahora, y desde hace más de dos décadas, los esfuerzos regionales por dejar el pasado y alcanzar una democracia sostenible se han basado en principios y valores que han permitido el establecimiento de mecanismos transparentes e incluyentes para acceder, ejercer y transferir el poder. Definitivamente nuestros sistemas políticos hoy son mucho más fuertes y hemos puesto como ejemplo en este último tiempo lo ocurrido en Guatemala. El país tuvo que transitar un periodo duro, especialmente afectado por la situación de los casos de corrupción que involucraban al propio presidente de la República. No obstante, Guatemala tuvo la capacidad, su sistema político, de construir a partir del diálogo y el respeto de los cronogramas electorales y constitucionales que le permitieron una transferencia de poder, una elección absolutamente limpia y transparente que obviamente observó la Organización de Estados Americanos. Pero esto significa fortalezas del sistema. Esto significa que el sistema pudo responder en condiciones que en otro tiempo no hubiera sido factible realizar, que hubiera sido mucho más difícil realizar. Siempre nosotros poníamos anteriormente en el caso de funcionamiento perfecto de un sistema democrático para enfrentar una situación de crisis o de corrupción, el caso de Richard Nixon, que es definitivamente acusado de uno de los más fuertes casos de corrupción política y que no obstante el sistema respondió de manera adecuada como para llevar el proceso adelante dentro del marco constitucional y que
permitiera elecciones y traspaso de poder en variables democráticas. Eso lo ha logrado Guatemala y pasa a ser definitivamente mi ejemplo a partir de ahora, un ejemplo mucho más nuestro, un ejemplo definitivamente latinoamericano, y que demuestra las capacidades que tienen nuestros países hoy de ejercer la democracia, de ejercer fortalezas dentro del sistema político, de mayores derechos civiles y políticos y mejores capacidades de diálogo y funcionamiento interno. Los procesos en los cuales hoy estamos inmersos nos encuentran con aniversarios importantes en los próximos 5 años, durante el periodo de gestión en el cual vamos a estar al frente de la organización. Los 15 años de la Carta Democrática de la OEA, 70 y 50 años de la Carta de la OEA y la creación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos. Son todos aniversarios importantes y que marcan un poco las prioridades políticas que tiene la organización a la hora de trabajar. En este tiempo, el resultado del trabajo se ha venido consolidando a partir de la resolución 1080, aprobada en la Asamblea General de Santiago de Chile en el 91, el protocolo de Washington del 92, en los cuales los Estados americanos acordaron defender sus democracias y responder de manera conjunta a cualquier amenaza que ponga en riesgo su continuidad. 9 años más tarde a eso, este proceso se profundizó mediante la adopción unánime de la Carta Democrática Interamericana el día 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Lo que tenemos hoy es el desafío social que es anterior a este tiempo, porque el continente nuestro es el más desigual de todos. Nuestro continente es en donde la dimensión de necesidades sociales de equidad es mucho más fuerte que en cualquier otro. Ha hecho progresos enormes en este tiempo y verdaderamente la clase media experimentó un crecimiento del 23%. Al 34% del 2003 al 2012. Y en 2010, por primera vez, hubo más personas de clase media que pobres en América Latina. Si continuáramos esta tendencia, la clase media en el 2016 podría ser la clase dominante de nuestra región. Pero obviamente nos enfrentamos a escenarios difíciles. La desaceleración económica mundial, la volatilidad del precio de las materias primas, los bajos precios del petróleo, el fortalecimiento del dólar y la política monetaria de Estados Unidos representan importantes riesgos para la estabilidad económica de países de América Latina y el Caribe, y sobre todo para los logros sociales que han permitido incrementar el gasto en educación, salud, transporte, seguro social e infraestructura. La reducción de inversión social y las medidas de ajuste que implementen los gobiernos podrían generar resistencias en algunos sectores de la población y, obviamente, a partir de ahí, crear tensiones políticas. Tenemos que mantener los logros económicos y sociales alcanzados en las últimas décadas para evitar que millones de personas regresen a la pobreza. Esto debe ser uno de los temas prioritarios en el próximo lustro y en la OEA estamos trabajando para afrontar este desafío. Es por eso que la reestructura interna que planteamos en el seno de la Organización de Estados Americanos, que propusimos crear una Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, otra de asuntos hemisféricos y otro para el fortalecimiento para la democracia. A través de estas áreas vamos a encarar nuevos desafíos como son el acceso a derechos e Internet, y la prevención de conflictos sociales frente a inversiones productivas. Definitivamente, derechos humanos, democracia y transparencia forman parte de la agenda permanente de la Organización de Estados Americanos. Ustedes lo han visto en este tiempo. Nosotros tenemos un par de lemas. El primero es más derechos para más personas, abriendo posibilidades de acceso a derechos, porque muchas de las condiciones de desigualdad en el continente están basadas en la redistribución de la riqueza, pero muchas más están basadas en la
dificultad de acceso a derechos y las diferencias de acceso a derechos que existen en nuestras poblaciones. Entonces, en este tiempo, definitivamente, la OEA va a tener que enfrentar una línea de trabajo que va a ser una línea de problemas en defensa de los derechos humanos, de la democracia, obviamente, de los temas de transparencia. Por eso hemos también pedido prestado el lema de los anteojos Ray-Ban, de Never Hide, nunca escondernos. La OEA no puede esconderse jamás respecto a los principales temas del continente. Si este tridente de democracia, derechos humanos y transparencia puede colocar, debe colocar a la OEA más cerca de la demanda de la gente en el continente. En la defensa de la democracia no debemos dudar nunca en ponernos firmes cuando sea necesario. Y debemos trabajar de una manera fuerte para hacer más, cada vez más vigentes los derechos civiles y políticos en la población del continente. Tenemos el deber de defender públicamente el derecho de todo ciudadano a ejercer sus derechos cívicos en el marco de la democracia, independiente si es de izquierda, derecha o de centro. Pero más allá de mi cargo, no, es también algo que pienso. Creo que si uno está en el poder, tiene que velar tanto más por los derechos de la oposición a expresarse libremente, porque el día de mañana quizás quien esté en el poder sea oposición y querrá tener también un trato justo. Pero además es básico en el esquema de respeto a todos los ciudadanos. Respecto a derechos humanos, hemos seguido de cerca los principales temas. Ustedes saben que hemos hecho nuestros muchos de los informes que ha sacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el propio grupo de expertos que investiga el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. En esos casos hemos respaldado la labor del grupo de expertos, hemos hecho saber la necesidad de trabajar y de contribuir por la verdad y justicia y para evitar cualquier esquema de impunidad. Hemos también ponderado la apertura que ha tenido el gobierno mexicano a la hora de ponerse al frente para impulsar las investigaciones. En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, somos conscientes que es uno de los principales retos de nuestro continente. De acuerdo con el índice de corrupción del Banco Mundial, en 2014 América Latina tuvo una calificación de 52 puntos sobre 100 en materia de gobiernos transparentes y lucha contra la corrupción, por debajo de América del Norte y Europa Occidental, por encima de Medio Oriente, el Norte de África, el Sur de Asia y el África subsahariana. Como punto de referencia, según el Banco Mundial, para el caso de Italia, el mismo índice habría bajado hasta 55 puntos de 68 una década atrás. En nuestra región hemos acordado la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, cuyo propósito es fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra las redes de corrupción y la impunidad mediante acciones concretas y a través de reformas del sistema de justicia penal. La creación de esta misión de apoyo busca poner fin a los problemas políticos y trabajará bajo los principios de independencia, autonomía, neutralidad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia e inclusividad. Hay otro tema que estamos siguiendo con mucha atención y es el proceso de paz en Colombia, que está dando pasos ciertos para ir definitivamente hacia el encuentro de la tan ansiada paz. La OEA ha apoyado y seguirá apoyando este proceso que busca poner fin al conflicto armado más largo de nuestra región. La misión de apoyo al proceso de paz tiene desplegado en Colombia más de 80 personas en el terreno. Se ha ganado un prestigio y un respeto muy importante en los esquemas de vida comunitaria del país y definitivamente es la organización internacional que tiene más gente en el terreno y de las instituciones colombianas es la que tiene, digamos, después del ejército y de la policía también los que tenemos más gente en el terreno. Hemos hecho de los temas de democracia y derechos humanos una agenda de trabajo para los próximos
4 años y medio, tratando de mantener el récord al respecto intacto y esperando que la OEA cada vez sea más fuerte y vigorosa y lista para navegar las aguas del siglo XXI. Para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario general. Entonces ahora se puede abrir una sesión de preguntas o pequeñas intervenciones, así que me pueden indicar, me pueden hacer señal para quien pide de hacer o breve pregunta o breves intervenciones en esta sesión de discusión. Por favor. Si pueden decir también el nombre. Maurizio Stefanini, periodista. No, usted tuvo en los últimos días una posición muy fuerte sobre el tema venezolano. Hubo la carta, hubo protesta, hubo apreciaciones. Ahora, muchos comentadores dijeron que los gobiernos de izquierda latinoamericanos habían hecho por muchos años, como se dice, la vista gorda frente a lo que estaba pasando en Venezuela, y usted por fin hizo esta posición fuerte. En otro caso, el gobierno venezolano reaccionó bastante negativamente. ¿Puede decir efectivamente qué está pasando en Venezuela y la razón de esta posición muy fuerte? No es una posición muy fuerte. Si usted refiere probablemente a la carta que dirigiera a la señora Tibisay Lucena. Y es, la carta, si usted la ve, es muy fáctica y muy disecada, o sea, no procura elaboraciones ni comentarios. Y verdaderamente remito a ella, digamos, a todos para esa. Respecto al posicionamiento, es muy difícil explicar así brevemente y quedaría descontextualizado lo que queremos decir en una carta que verdaderamente tiene 18 páginas y es muy difícil de sintetizar. Nosotros, por otra parte, tenemos una. Lo que deseamos es que el 6 de diciembre en Venezuela haya una elección limpia, transparente y completamente garantizada para todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, para todos los partidos políticos de Venezuela. Y para el 7 de diciembre lo que deseamos es paz. Eso es lo que ansiamos y debe ser el mensaje que toda la comunidad internacional debe transferir y debe pasar al respecto. Creo que esos son los puntos más importantes sobre este asunto. Muchas gracias. Para otra pregunta, el amigo Roberto Lovari. Roberto Lovari, corrispondente per l'America Latina di Radio Radicale. Due cose. Italiano o portoghese? Italiano, va bene? Sì, italiano, va bene? Prima di due cose, una congratulazione per la posizione coraggiosa che lei ha assunto sulla posizione del Venezuela, posizione non facile, ma lei l'ha assunta con grande dignità, rispondendo anche bene alle dichiarazioni insultanti di Jagua. Però volevo porre una domanda. Quest'altro anno l'ONU farà una grande conferenza sulle droghe. Gli americani, alcuni stati, hanno liberalizzato. Il Brasile, la Suprema Corte, sta discutendo. La Corte messicana ha preso una sentenza che avrà uno sviluppo. Il presidente Neto ha detto che lui, anche se è contrario alla liberalizzazione, però ha deciso di aprire una grande discussione. L'OSA,
che opinione ha? Proibizionista? È favorevole alla liberazione? Discuterà al suo interno questo problema? Grazie. Grazie per la sua domanda. Usted sabe que la OEA tiene una posición común de los países, que es el documento de drogas, del problema de drogas en las Américas de 2003. Eso es una base de trabajo conjunta que tienen los países de la organización. Y esa base de trabajo conjunto prevé algo que son escenarios diferentes porque las condiciones en todos los países son diferentes. Entonces, no podemos ser ni prohibicionistas ni legalizadores. Se tienen que estudiar las condiciones que hay en cada país para ver cuáles son los pasos a seguir. Uruguay dio algunos pasos, por ejemplo, como dieron en el sentido de la legalización de la marihuana, como dieron también algunos estados de los Estados Unidos y bueno, y cómo es el fallo de la Corte en México. Estos pasos tienen que ser consistentes con las necesidades del país en ese momento. ¿Por qué a Uruguay le servía la liberalización de la marihuana? Porque directamente pegaba en el mercado y afectaba directamente al narcotráfico y al comercio ilegal. Porque la mayor parte de las sustancias comercializada, la mayor parte era, el porcentaje más alto era de marihuana, entonces definitivamente se arrebataba una porción del mercado al narcotráfico y se creaban condiciones en clave de derechos y de salud para sostener a la población en este tema. Otros países las condiciones son completamente diferentes. Uruguay tiene una situación social, pero también tenemos que saber que en nuestro continente, hemos dicho, es el más desigual de todos, pero también es el más violento de todos, sin tener guerras. Tenemos 15 de las ciudades más violentas del mundo, prácticamente. Eso significa que las condiciones de seguridad van a prevalecer, porque definitivamente el combate al narcotráfico va a tener que ser frontal en función de esas necesidades de seguridad y estabilidad. Y porque son muchas veces países de tránsito, en los cuales no hay una... O sea, la droga viene de un lado y sigue para el otro, o sea, y eso es lo que pasa con gran parte de los países de Centroamérica. Y por lo tanto, las soluciones definitivamente tienen que ser diferentes al respecto. Entonces, lo que tenemos que estudiar es cómo fortalecemos las variables en clave de derechos, en clave de salud pública y de atención, obviamente, a las necesidades que tienen los países. Algunos tendrán mejores condiciones para determinadas políticas liberalizadoras y otros van a tener que luchar durante mucho tiempo todavía para lograr condiciones de seguridad. La Organización de Estados Americanos tiene que enfrentar esto en toda su dimensión. La droga es un tema transversal. Pega en la salud, pega en el desarrollo y pega en el acceso a derechos. Tenemos que trabajar linealmente todas estas condiciones. Y también, o sea, existe la firme sospecha de que el dinero del narcotráfico está cada vez más interesado de participar en la política. Y eso también hace que sea imprescindible que hoy nuestros países tengan que mejorar sus leyes respecto a la financiación de partidos políticos para hacerlos mucho más restrictivas y para impedir que el dinero del narcotráfico afecte las variables de funcionamiento de la democracia. Muchas gracias. No sé si hay otro que... ¿Perdón? Ah, sí, prego. Muchas gracias. Soy Nadia Angelucci, soy corresponsal de la Diaria de Montevideo. Y vuelvo al argumento al tema de Venezuela, porque es el tema que en ese momento está agitando bastante. Pero quiero abordarlo por otro lado. Usted habló ahora de Colombia y de los acuerdos de paz en Colombia.
Eso es un proceso muy importante que está pasando en América Latina, que está involucrando muchos países, entre esos países también Venezuela, que es un actor protagónico en eso. Y el presidente Mujica, que fue el expresidente Mujica, que fue primer ministro en el gobierno que usted también, de quien usted también hizo parte, se dijo muy preocupado, además también sobre la posición de OEA, o sea, de esa carta, y del hecho que Venezuela podría ser un poco, ¿cómo decir?, dejado solo, y eso podría afectar también el proceso de paz en Venezuela. Entonces, yo quisiera saber qué opina sobre eso y si es posible también eso, bueno, la carta efectivamente crea un poco de problemas adentro de su sector político, el sector político de viene, que es el Frente Amplio, y aún más en el MPP. Entonces, sé que eso no es un argumento de hoy, pero si tal vez pueda decir algo sobre eso. Le agradezco mucho. No, no puedo decir nada. Esos son temas políticos internos de Uruguay. Uruguay es uno más de los 34 países del continente. Definitivamente, las variables, es muy corto mirar las variables de dinámica de política interna del Uruguay para analizar la carta. Tienen que ser muy autorreferenciados los uruguayos para hacer eso, ¿no? Yo creo que Venezuela ha demostrado en ese sentido y en cuanto a la negociación al proceso de paz de Colombia una generosidad muy grande y ha tenido un compromiso con la paz como lo han tenido todos los que han participado en el proceso. No veo ninguna razón para que eso cambie. Si hay alguna otra, por favor. Un attimo, prima la... Non so, io ho visto prima, intanto diamo la parola a tutti. Non vi preoccupate. Soy Marcela Khan, representante, ministro consejero en nuestra embajada de la República Bolivariana de Venezuela aquí en Italia. Lo primero que quiero hacer referencia es que agradezco ampliamente el reencuadre que usted ha hecho en esta pequeña sala acerca del contenido de la carta, que en realidad está dirigida a poder promover la paz, tanto el propio día 6 como usted mismo lo menciona, el día 7 de diciembre. Ese es un trabajo que, obviamente, al mencionarlo usted, es importante que también refresquemos un trabajo que corresponde a todas las partes que conforman la vida política y social de nuestro país. Entonces, al respecto, es muy útil ese mensaje que usted trae aquí en relación a que su carta está dirigida a promover un evento que sea para garantizar la paz, cosa que posiblemente la mayoría no ha comprendido de su contenido. También quisiera hacer referencia a que en Venezuela han existido diferentes escenarios en los cuales se ha invitado a la oposición a participar justamente para poder tener y garantizar que todas nuestras acciones sean compartidas. Desafortunadamente, en este proceso electoral, desafortunadamente, la oposición no ha tomado una iniciativa para firmar acuerdos de reconocimiento en relación a los resultados. Sin embargo, como el contenido de esta ponencia no es más que la suya y todo el trabajo que tienen de cara a los próximos 5 años, sí quisiera destacar 2 cosas. Tiene usted un reto muy grande ante todo un continente que efectivamente está buscando lograr mantenerse en equilibrio, ¿no? A pesar de tener, como usted también lo mencionó, las grandes y distantes diferencias políticas de cómo gestionar su propia política interna. Creo que usted tiene un maestro en Pepe Mujica
que como personero importante dentro de toda la historia latinoamericana, pues él siempre llama justamente al diálogo y a la paz. Quisiera cerrar solamente diciendo, haciendo un comentario. Usted pudo explicar en este momento al corresponsal que precedió la pregunta muy bien y detalladamente todo lo que implica el proceso uruguayo, porque conoce con profundidad la sociedad, la cultura uruguaya. A los venezolanos también hay que entendernos desde nuestra propia cultura y desde nuestras propias características para podernos explicar y para poder explicar el proceso que estamos viviendo. En todo caso, lo que quería agregar y era agradecer el reencuadre que usted está haciendo en este momento de que su carta está dirigida siempre a un llamado de paz. Sí, a un llamado de paz y de diálogo para resolver las cosas de la mejor forma. Y eso es el trabajo nuestro, promover la paz y promover los derechos. Creo que es el llamado al diálogo en Venezuela es algo que yo recuerdo que se hizo por primera vez, lo hicieron los presidentes de UNASUR en abril del 2013 en Lima, el primer llamado al diálogo entre gobierno y oposición, y es algo que se reiteró un año después, en el 2014, y es algo que reiteramos en cada oportunidad. Creemos que los venezolanos tienen que encontrar soluciones propias y ojalá que para cada venezolano no haya cosa mejor que otro venezolano, y que la ecuación política sea siempre de construir a partir del diálogo. Eso es el esquema de soluciones que necesita cualquier país. Y mientras tanto, o sea, obviamente, sostener lo que he señalado en la carta, pero señalar que esa carta apunta a soluciones, apunta a construir diálogo y apunta a construir paz. Muchas gracias. Ahora había una intervención. Por favor. Buenas noches con todos. Me llamo Domenica Canciano, soy una periodista peruana del diario italiano Il Secolo XIX. En julio de este año una comisión de la OEA elaboró un informe con respecto a las políticas migratorias de República Dominicana. Esto tras la historia que estalló de una ciudadana dominicana que de descendiente haitiana y por el hecho de que no podía obtener sus documentos del país donde ella vivía y donde ha crecido. Quisiera saber al respecto qué medidas ha tomado la OEA tras este informe y cuál es la situación actual. En primer lugar, algo que es muy importante. Nosotros logramos un acuerdo con la República Dominicana y con Haití para enviar la misión. Esa misión se entrevistó con autoridades de los dos países e investigó las condiciones sociales los problemas que estaban ocurriendo en ese momento respecto a la migración haitiana. El informe es muy claro al respecto, nosotros lo hemos tenido como referencia directa. Eso para empezar. Segundo, reconocer también que en este tiempo República Dominicana ha hecho un esfuerzo que no creo que haya hecho ningún otro país del continente. El registro de más de 200.000 migrantes haitianos. No creo que haya nadie que haya regularizado tan grandemente una situación migratoria como lo hizo República Dominicana. Y después hubo una regularización de aquellas migraciones de miles que habían, quedó reducido hoy a un mínimo prácticamente, que es un par de ómnibus que se remite a la semana y siguiendo procedimientos concretos respecto a las deportaciones y teniendo en cuenta la documentación.
Nosotros no vamos a seguir el tema, pero también siendo conscientes que tenemos que cooperar con Haití, porque tenemos un problema con Haití que es la falta de registro de los ciudadanos. Y nosotros después de esta elección en Haití, al asumir el nuevo gobierno, vamos a hacer especial énfasis en el registro de haitianos en Haití y en el exterior, para tener una base de documentación más firme para los propios haitianos respecto a la situación. Entonces, el problema evolucionó favorablemente. Ustedes no están hablando hoy de miles de deportaciones, ni de migración voluntaria de retorno o inducida de retorno de haitianos a su país. Los casos concretos los hemos planteado, los que podían haber algún caso de pérdida de apatridia, en los cuales hubo planteos concretos para que se solucionara, aparecen en el documento, y eso ha también tenido una respuesta favorable. También nosotros hemos señalado que no es... que a veces Haití ha tenido dificultades para expedir documentos, y cuando tiene dificultades para expedir documentos no puede basarse en esas dificultades, esa imposibilidad de expedir documentos para negar el retorno de las personas, aduciendo que pueden perder que pueden caer en la apatridia. Entonces tenemos que cooperar, creo, en encontrar soluciones, y eso es el trabajo de la OEA, basándonos directamente en aquel primer informe de la misión, que fue muy completo al respecto. Muchas gracias, Luis Almagro. Antes de ofrecer la palabra para la próxima intervención, nos estamos acercando a la conclusión de este encuentro, así que yo pido, si además de la señora que ahora le vamos a ofrecer la palabra, si hay otras... José Luis, ¿hay otros? Entonces, no, ¿podemos encerrar? ¿Cuál? Ah, perfecto, tres entonces. Entonces, la señora... Exacto, la señora... Allá. Soy Laura Serrano de la Agencia EFE. Quería saber, esta mañana ha tenido... un encuentro con el Papa, sé que no es el momento, pero por si acaso luego no tengo tiempo. Quería saber si nos puede contar un poco cuándo ha durado y de qué temas han hablado. Me parece que era el primer encuentro, entonces, si podía resumirlo. Gracias. Como quieras. ¿Cómo tú? Compactamos. ¿Cómo quieres tú? Entonces, José Luis Rizabsi. Sí, buenas tardes. Señor secretario, yo le quería hacer una pregunta un poco más general, cuando señala como principal desafío precisamente la agenda social y los elementos políticos que le he indicado, ¿no? Y siempre hay un poco de dificultad para establecer esta parte, si ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque en muchos sentidos está a la mitad. Y la pregunta la ligo a esto. En el último informe de Latino Barómetro, que celebra sus 20 años, ¿no? Más allá de la frase efecto, indican que mientras la década pasada fue la década de los hiperpresidentes, esta década será la década de los hiperciudadanos, ¿no? Le digo, la pregunta específica era que uno de los elementos claves para poder definir cuánto se está avanzando o no se está avanzando, es la cuestión de la institucionalidad democrática en América Latina, y específicamente la necesidad de contar con espacios públicos no estatales. Nos faltan en América Latina muchos de estos espacios. En el caso electoral, la OEA desde hace tiempo se ha preocupado mucho porque las autoridades electorales sean autoridades independientes, en ese sentido es pública pero no estatal. ¿Cuál es la agenda que respecto a esto
están planteando de promover institucionalidad democrática en América Latina y si se presentan mejores condiciones actualmente. Y un último punto es que precisamente leyendo no solo Latino Barómetro, sino también el índice de inclusión social del America's Quarterly y el último informe de CEPAL sobre desarrollo social, a nosotros nos aparece un campeón en América Latina que es su país, Uruguay. Uruguay aparece al primer lugar en todos los lugares estos, en inclusión social, en transparencia, en democracia, en anticorrupción, etcétera. Entonces, yo no le voy a preguntar cuál es su secreto, porque eso implicaría mucho tiempo, pero ¿cuánto del uruguayo que usted tiene lo va a llevar con esa experiencia tan interesante que han hecho en los últimos años? Fue una excelente reunión que mantuvimos con el Papa Francisco. Abordamos los principales temas de transformación que tenemos a cargo. Él en la Iglesia Católica y yo en la Organización de Estados Americanos. Ustedes saben que también nosotros estamos pasando por un proceso de reestructura. Y las nuevas iniciativas que tenemos en la dimensión hemisférica de fortalecimiento de la democracia, de la agenda de derechos, pero también temas que son esenciales llevar adelante prioritariamente, que es la agenda social a la que hemos hecho referencia en el día de hoy. Se abordaron temas también regionales Yo confesé que soy agnóstico, ¿no?, por decirlo livianamente, pero que él me hizo dudar de nuevo. Eso es verdaderamente la dimensión tan fuerte que tiene la figura del Papa. Lo hace pensar a uno en muchas cosas que tienen que ver con la filosofía y la fe de las personas. La década de los ciudadanos, y a eso es lo que apuntamos. La década de los ciudadanos tiene que ver con que cada ciudadano tenga cada vez más derechos y mejor posibilidad de acceso a derechos civiles y políticos y obviamente cada derecho económico, social y cultural. No es posible el fortalecimiento del papel del ciudadano sin darle al ciudadano la máxima libertad, pero la máxima libertad también va junto con la máxima responsabilidad. Esto es como los procesos orgánicos de nuestra vida. Cuando somos chicos, muy chicos, no tenemos ninguna responsabilidad y no tenemos ninguna libertad. Nos dan de comer a la hora que nos quieren dar de comer, nos ponen a dormir cuando nos quieren poner a dormir, nos llevan a donde quieren de vacaciones. Pero a medida que vamos creciendo, vamos teniendo cada vez más libertad y vamos teniendo cada vez más responsabilidad. Los ciudadanos en las Américas van a ir creciendo en tener cada vez más libertad y van a tener que formarse mejor como ciudadanos. Van a tener que generar responsabilidades propias del hecho de tener medios de comunicación que no existían en el pasado y en los cuales uno los puede ayudar para el fortalecimiento del sistema político o lo puede usar para definitivamente generar complicaciones al sistema político. Esto implica que la participación política va a ser mucho más fuerte. La participación política va a estar basada en variables de libertad mucho más grandes. Pero tenemos que tener desde los países la capacidad para fortalecer a esos ciudadanos para que puedan asumir también sus responsabilidades en cuanto a la solución de los principales temas políticos y sociales que tiene su sistema.
La construcción de inteligencia social es para mí el elemento fundamental. O sea, no hacer que las sociedades se equivoquen en la construcción de su futuro y de su visión estratégica y de las soluciones que necesitan. Y eso no se puede dar por descartado. O sea, usted me nombraba el caso de Uruguay. Y ahí, en primer lugar, un reconocimiento al... a veces la gente se pierde en la dimensión anecdótica que es la figura de José Mujica, pero esencialmente la figura de José Mujica lo que hizo es gobernó muy bien. O sea, nunca fueron tantas inversiones al país, nunca hubo tanta inversión extranjera o inversión nacional. El país nunca exportó tanto, nunca tuvo un Producto Bruto Interno per cápita más alto, nunca tuvo un nivel de desempleo más bajo, nunca logró construir dinámicas de enclave de derechos como en esa gestión específicamente. O sea, lo que tuvo el gobierno de Mujica fue esencialmente que fue un excelente gobierno. Y eso es simplemente la recomendación. Y hacer buenos gobiernos. Y eso significa la responsabilidad con la gente y la responsabilidad con los derechos de la gente. Nosotros también queremos ayudar. O sea, una de las propuestas nuestras de la Organización de Estados Americanos es una escuela de gobierno. Esa escuela de gobierno apunta a mejor formación de cuadro en los partidos políticos, en la sociedad civil y en el periodismo. O sea, generar mejores bases de conocimiento en esos tres niveles, y creo que este proyecto es algo que lanzaríamos ya en el primer semestre del año que viene. También fortalecer variables del sistema de educación, y estamos lanzando en el primer trimestre del año que viene un proyecto de educación en clave de derechos. Eso creemos que también puede hacer a ciudadanos cada vez mejores. Lo vamos a hacer a través de un sistema televisivo latinoamericano. Los uruguayos, o sea, hoy hablaba de que somos muy autorreferenciados, y creo que es mejor también que nos concentremos en lo que nos falta, porque todavía nos falta. O sea, el Uruguay tiene un 10% de pobreza, un 0.3% de hogares de extrema pobreza. O sea, nos quedan cosas por resolver y hay que trabajarlas con vocación afirmativa de que no somos no está todo terminado, queda trabajo todavía por hacer y por construir muchísima igualdad en Uruguay, porque el Uruguay es el país que distribuye mejor de América Latina, pero no obstante América Latina, como dije hoy, es el continente que peores condiciones de igualdad tiene. Por lo tanto, es como ser campeón de tercera división. O sea, el país que distribuye peor en Europa distribuye mejor que Uruguay. Eso también es una realidad, o sea que sí nos quedará todavía por construir. Muchas gracias. La última dos preguntas. Por allá, la señora... Muchas gracias por la oportunidad de dejarme esta pregunta. Es algo bien específico sobre el tema que imagino entre las prioridades de la agenda de la OEA en tema de promoción de derechos humanos. Tienes una posición bastante fuerte, que es sobre el tema de la violencia de género. Disculpe, no me he introducido. Soy Gemma Salvetti, trabajo por la Organización de Sociedad Civil en Promoción de Derechos Humanos. Sí, es un tema decisamente bien específico y entiendo que no es este el momento para entrar en detalles, pero un poco cómo la OEA enfrenta este tema a nivel del continente, que tiene una prevalencia de casos de violencia bien diferente entre los estados y cada estado una respuesta a este problema bien específico y diferente entre ellos. ¿Cómo es la posición que tiene este,
este asunto en, por la OEA en este momento y cómo es, cuál es la oportunidad de esta organización para influenciar a los singulos gobiernos en adoptar respuestas eficaces y efectivas. Gracias. Muchas gracias. Para la última pregunta, con la señora aquí. Gracias, Gianni Tarquini. Muy puntualmente, como que estamos al final. Uno de los ejes, dijo el secretario general de la OEA, naturalmente es reforzar la parte de los derechos humanos también, pero habló de la verdad y de la justicia. Entonces, solo quería recordar y saber si la OEA está atrás de eso, que en Roma hay un juicio sobre la Operación Cóndor que se está desarrollando, que involucra varios países de América y ciudadanos de acá y de allá. Entonces, es importante también para esa relación digamos, bilateral. Entonces, eso, saber si está siguiendo y eso y si está tanto de eso. Estamos casi al final, falta poco, en la fase final del juicio. Es muy importante también eso para dar pilares importantes sobre el asunto justamente de la verdad y de la justicia. Sí. El tema de violencia de género es definitivamente uno de los más preocupantes en el continente. Y la dimensión que tiene el problema es verdaderamente muy transversal y corta todos los aspectos de la sociedad y todas las dinámicas sociales de cada uno de los países. Nosotros, para nosotros es uno de los temas prioritarios. Y es algo en que hemos pedido el desarrollo de proyectos específicos que sirvan justamente para acercar a la OEA a la gente y que impliquen soluciones al respecto. No es una preocupación nueva de la organización, es una preocupación también que viene de antes. Las Secretarías de Seguridad y de Acceso a Derechos y Equidad van a tener que trabajar juntas en la elaboración del desarrollo de varios planes que lleven a mejores condiciones a la hora de defender o de enjuiciar o de prevenir estas dinámicas. Eso significa definitivamente que en aquellos proyectos en los cuales tenemos una presencia de vida comunitaria más alta y de participación de voluntariado más alta, son los que aportan mejores soluciones. Ese es el caso, por ejemplo, del programa de facilitadores judiciales, en el cual muchos de los casos tienen que ver con temas de derecho de familia y de violencia y de violencia doméstica. Y es cómo acercar la justicia a la gente para que pueda hacer valer la mujer en sus derechos en este caso. También en determinadas áreas de profesionalización y de capacitación que entendemos oportuno fortalecer. Pero esto es algo que requiere mucha acción afirmativa y requiere mucho trabajo voluntario y de acercamiento de la organización a la gente, y en ese sentido van a estar enfocados los próximos proyectos que vamos a desarrollar en ese sentido. En cuanto al... me consta más que suficientemente el tema del desarrollo del juicio contra el Plan Cóndor aquí, o sea, usted también le debe constar que Uruguay es el único país que comparece como parte, y eso se hizo durante la gestión que teníamos como canciller. Entonces, definitivamente, la participación en ese tema y en la recopilación de material y en el traspaso de la información, que esperemos que dé los resultados que nos acerque la investigación a la verdad y justicia que obviamente es imprescindible que las víctimas tengan. No,
no lo he seguido como, como OEA, lo he seguido porque me interesa el tema y porque creo que es uno de los juicios emblemáticos. Nosotros hemos dicho que necesitamos mucha cooperación internacional para resolver los temas de violaciones de derechos humanos, para lograr más verdad, más justicia, memoria y no repetición. Necesitamos cooperar entre los países. Tenemos que ver que el Plan Cóndor fue exactamente lo opuesto. El Plan Cóndor fue una cooperación para torturar y para hacer desaparecer gente entre los países del continente. Y esa cooperación a veces tenía manuales que estaban en inglés. Entonces, definitivamente también se agrandaba hacia el norte. Estos casos no puede volver a suceder y ahora me traslada a la cabeza de ver un poco los trabajos, si la Comisión Interamericana viene haciendo un seguimiento de este tema con más cercanía para que no se olviden de este asunto que es tan importante en el continente. Mil gracias, secretario general Almagro, por su generosidad. Todo este video de toda la conferencia y del debate estará en el web TV dell'Istituto, del portale dell'Istituto Treccani. Todo lo pueden ver o mostrarlo a otras personas. Agradezco a todos los que han tomado la palabra, a todos los que han participado a este cuarto encuentro y hasta el quinto.